Bueno, recién lo decía Lore, nos vamos a meter en esta charla que es más que importante. Yo lo planteaba antes de la pausa, términos que de alguna manera también son nuevos para mí, como ortorexia y vigorexia, nuevos trastornos alimenticios. ¿Cómo han incidido de alguna manera las redes sociales en cómo se ven y cómo se muestran quienes padecen justamente este tipo de trastornos? ¿A qué señales de alguna forma tenemos que estar atentos? Lo hablamos con Julia Alderete, que es psicóloga de la Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia, ALUBA, que es especialista en el tema. Julia, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buen día. Gracias por la invitación. Bueno, de alguna forma estamos frente a nuevos trastornos, o los trastornos alimenticios van tomando nuevas formas. Sí. Que es más lo segundo que tú dijiste, ¿no? Los nuevos trastornos van tomando otros caminos que son derivados de los más conocidos, que son bulimia y anorexia. Claro. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con ortorexia y vigorexia? Ortorexia, bueno, esto que te decía, es como primo hermano de la anorexia, que es el trastorno más conocido, quizás, ¿no? El de los trastornos alimenticios. Pero es la obsesión por la comida saludable, comer sano, ¿sí? Y la vigorexia es la obsesión por la actividad y el ejercicio físico, ¿no? Que generalmente la vigorexia se da más en hombres y la ortorexia se da más en chicas. Claro, en una primera pincelada, vos me decís, personas que tienen el hábito de comer sano o de hacer ejercicios, uh-huh, eso en principio parece buena cosa. Parece buena cosa. El tema es cuando se va de las manos, ¿no? Cuando se cruza una línea. Se cruza una línea, ¿no? Uh-huh. A ver, pero ¿cuál es la línea, digamos, que marca que ya estamos hablando de una patología, uh-huh, o una obsesión de alguien que, bueno, que le guste ejercitarse frecuentemente? Como digamos que cuidarse, llevar una dieta balanceada, hacer actividad física es algo sano, es saludable, recomendado por los médicos. El tema es cuando eso se vuelve una obsesión y empieza a marcar todo lo que es nuestras vidas, empieza a limitarnos. Uh-huh. Ya quizás no nos reunimos con amigos porque el tema de la comida va a ser un problema, porque priorizo ir al gimnasio antes de encontrarme con personas, estoy muy irritable, entonces también eso afecta el entorno, ¿no? Y son las limitaciones que va encontrando y el aislamiento que van generando estas patologías. Uh-huh. La clave es entonces dejar de hacer cosas que antes hacía. Sí, es que se vuelve una obsesión. O sea, la dieta y el ejercicio físico empiezan a dominar lo que es tu vida y empiezas a regir tu vida en función de esas dos cosas, la alimentación y la actividad física. Uh-huh. Ahí es algo a prestar atención. ¿Por qué se dan estos fenómenos? ¿O por qué han aparecido estos fenómenos, estas variantes, digamos, de lo que son los trastornos alimenticios? Son resultado de las nuevas modas fit, ¿no? Y de las dietas saludables que en las redes sociales hoy encontramos cantidad, ¿no? De hecho, bueno, hoy lo que se da mucho es el tema de los influencers, ¿no? Y que dan determinadas dietas o determinadas actividades físicas o rutinas que los adolescentes, que es el núcleo, digamos, más propenso a caer en estas patologías, si bien se está dando a edades más tempranas, pero es un núcleo vulnerable a querer seguir, ¿no? Esa influencia que se ve en las redes, que se encuentra. O sea que el tema de las redes es un factor clave para la aparición de estos nuevos trastornos o de estas nuevas expresiones. Hoy en día sí. Si bien son trastornos que siempre han estado, ¿no? Y que han ido modificándose, pero hoy en día el peso de las redes sociales es muy importante en estos trastornos. Y uno afecta principalmente al tema de las mujeres, el tema de la ortorexia y la vigorexia a los hombres. Sí, exactamente. Generalmente se da más, no quiere decir que no exista, claro, ¿no? Pero ocurre en ambos, pero mayoritariamente se segmenta de esa manera. Vigorexia en hombres y ortorexia en mujeres. Y decías que también los inicios son a edades más tempranas. ¿Qué cambios están viendo en ese sentido? Sí, bueno, a ALUBA nos llegan llamadas de madres o abuelas preocupadas por sus hijas o nietas con 9, 10 años, o hasta menos a veces, que se encuentran gordas, que quieren empezar una dieta, o que alguien en el colegio les hizo algún comentario o en la escuela y ya se empiezan a obsesionar y quieren seguir cierta rutina. Y hoy los niños también tienen acceso a las redes, a los celulares, y ya encontraron a una persona y quieren ser como tal. Entonces ahí empieza lo que es la obsesión, ¿no? Por estas patologías. No. ¿Esto le puede pasar a cualquiera o tenemos que tener, digamos, una predisposición personal? Y a eso me refiero con que, digamos, la patología, ortorexia, vigorexia, uh-huh, anorexia, bulimia, es una excusa, ¿no? Que habla de un interior que, uh-huh, además la comida, que es la vida, porque es el alimento que nos mantiene, ¿no? El combustible, y que es difícil de controlar porque no podemos vivir sin alimentarnos, ¿no? Exacto. Entonces, no es como fumar que, bueno, dejo, no lo toco nunca más y me olvide.
¿De qué interior habla? ¿De una persona con qué dificultades? Bueno, son personas con baja autoestima, muy autoexigentes, muy perfeccionistas y que encuentran en ese mundo de aislarse una manera de canalizar, dependiendo de la patología, lo que les está pasando, ¿no? Uh-huh. Si bien son trastornos que tratan de ocultar la mayor parte del tiempo posible para que el entorno no se dé cuenta y empiece a ayudarlos para que inicien algún tratamiento, pero habla de esa vulnerabilidad y la comida o el ejercicio, como tú bien decías, es la punta del iceberg, ¿no? Detrás de todo esto hay muchos factores, son cosas no puestas en palabras en su momento, vivencias traumáticas. Es muy común encontrar separación de padres, situaciones de abuso, bullying, violencia de todo tipo. Es lo que está detrás de estas patologías, ¿no? Claro. Y que lo tapan con estas conductas obsesivas. Y los padres, en este caso, ¿a qué debemos estar atentos? ¿El tema del aislamiento social es un indicador determinante? Sí, o sea, duda. Cuando vemos que hay un cambio de conducta, en este caso, un aislamiento social del tipo que sea, tenemos que estar atentos. Eso es para porque... estar alerta. Eso es para porque tener. ¿Puede llegar a ser un indicador de sí, esto? Sí, totalmente. El aislamiento, la irritabilidad. Son personas que son muy... cambian de ánimo muy, muy rápidamente, ¿no? De repente está todo bien y al segundo está todo mal. Bueno, el tema de la comida siempre es un tema de discusión. Empezás a notar cambios quizás en la mesa. Si bien hoy por hoy, por diferentes horarios y rutinas de todos, a veces no compartimos, ¿no?, lo que es el momento de la mesa, pero se empieza a ver que empiezan a aislarse para comer, no quieren, o encuentran excusas, o ya comí lo de una amiga, o comí con un familiar, o como más tarde, o ahora salgo y como. No empiezan a encontrar maneras de evitar esas situaciones. Pero sobre todo el aislamiento es una de las características más importantes, la irritabilidad, lo poco tolerantes que se vuelven. Y cuando por temas de comida o ejercicio físico hay enojo y hay discusiones, bueno, ahí también es algo para estar alertas, ¿no? ¿Se pueden solucionar estos problemas? Sí, claro que sí. Se puede iniciar el tratamiento. Si bien es un tratamiento que es difícil, ¿no?, porque hay que empezar a correr la pantalla de la comida y la actividad física para empezar a ver lo que está detrás, como bien decías tú hoy, que eso se puede lograr en el grupo de terapia. Lo que brinda LUBA es eso, porque hoy decías, ¿no?, estos trastornos con la alimentación son adicciones. Y como decías hoy, el alcohol, el cigarro, quizás lo puedes dejar a un costado y, bueno, te encontrar otras herramientas para hacerle frente, pero la comida tenés que comer toda tu vida. Claro. ¿No? Entonces, en el grupo, en la terapia de grupo, que empieza a actuar de espejo, empiezan primero a tomar conciencia de que es una enfermedad, porque cuando llegan no lo son. Empiezan a darse cuenta del daño que se hacen y empiezan a ver, bueno, las temáticas que están detrás de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva que alguien pueda, digamos, manejar su alimentación de forma saludable, uh-huh, en todos los contextos, en todos los ámbitos de la vida? Mira, el tratamiento es un tratamiento que lleva un promedio de 3 años. Pero, ¿3 años? Sí, 3-4 años, dependiendo de cada persona, claro, y en la situación en la que llegue, ¿no? Uh-huh. Pero es un tiempo prolongado. Sí, sí. Es un tratamiento extenso. Uh-huh. Digamos que la relación con la comida empieza a variar ya en el primer año, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero en el primer año es cuando empiezan a ver que, bueno, el tema no es el plato de comida o el tema no es las horas que me mato haciendo ejercicio en el gimnasio. Empiezan a tener herramientas y a darse cuenta de lo que están depositando en esas acciones. ¿Son trastornos estos que contempla el sistema sanitario, los servicios de salud? No, de ninguna forma. Si vas a una mutualista, te derivan con un psiquiatra por un lado, psicólogo por otro, nutricionista por otro, pero no hay una forma de tratar estos trastornos. Claro, o sea, te hacen derivaciones a especialistas, pero en forma, digamos... Individual. Y no es la forma de abordar estos trastornos, ¿no? Porque son personas que son muy mentirosas y muy manipuladoras. Entonces, en el mano a mano con un profesional, ocultan o llevan la atención de la consulta para donde quieren y evitar que se detecte este trastorno. En cambio, en el grupo no pueden hacerlo. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Que muchas veces se habla y como que se le quita, digamos, no está categorizada como estas otras patologías que hablábamos. Bueno, la anorexia nerviosa y la ortorexia podríamos decir que son como primas hermanas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es la obsesión también por comer saludablemente, pero la característica es que empiezan a restringirse cada vez más en la alimentación, ¿no? De repente son personas que empiezan, que de un día para el otro comían de todo y de repente empiezan, bueno, no como harinas porque me hace mal,
Porque bueno, también algo que, que va muy relacionado a esto, que empiezan a autodiagnosticarse enfermedades para empezar a limitarse en lo que comen y justificar de alguna forma que tal, no lo hago por tal razón, ¿no? En el caso de ser celíacas muchas veces, o también nos pasa que llegan muchas diciendo que son vegetarianas y empezás a indagar y en realidad no. Es una justificación para limitar frente a su entorno que están limitándose en la comida, ¿no? Pero la anorexia es eso, empiezan a restringirse cada vez más en la alimentación y la característica principal es el bajo peso, el indicador. Bien, y de alguna manera veíamos viendo eso, ¿no? Que los influencers generan como impulsos. Está de moda las dietas que eliminan grupos alimenticios. Exacto. Las harinas están dentro de los no de hoy en día. Uh-huh. Los lácteos también están siendo muy cuestionados. ¿Cuánto de esto hay, digamos, de insano en esta vía, ¿no? Que propone exagerar, o las dietas proteicas, por ejemplo? ¿Y cuánto hay de que realmente vamos conociendo más con las investigaciones y descubrimos que alimentos que antes considerábamos que eran súper saludables, ahora no lo son tanto? ¿Cómo también tomar decisiones en esas líneas ambiguas, ¿no? que uno duda? Sí, claro, lo dudamos todo el tiempo, ¿no? Y mucho más el público al cual va dirigido también todo esto, ¿no? Y que es más propenso en el caso de estas patologías, que es la adolescencia, ¿no? Si uno siendo grande duda, ¿no? Imagínense la cabeza de un adolescente que tiene inseguridades, que les pasan cosas, que a veces no tienen con quién hablar y encuentran ahí una puerta de entrada para, bueno, canalizar lo que les sucede, ¿no? Pero creo que es eso, el tema es la vulnerabilidad, ¿no? Porque otras personas quizás lo leen, ¿no? Afecta, pero no al punto de iniciar en este camino de los trastornos alimenticios, de esta patología. Pero es terreno fértil, bueno, en esas personas vulnerables, con baja autoestima, que se sienten inseguras y que encuentran, repito, una manera ahí de canalizar lo que les sucede, ¿no? Claro, la aparición de estereotipos modélicos en redes sociales en cuanto a los estándares de belleza o aspiracionales en cuanto a lo que puede ser un cuerpo saludable y esbelto, con un físico destacado, ha abonado mucho más, me imagino, la aparición de estas situaciones. Sí, claro. Es que, a ver, también culturalmente hacemos culto a lo que es la delgadez. Por eso te pregunto. Y entiendo yo desde mi lugar que es cada vez más. Cada vez más. Sucede porque hay cada vez más canales para transmitirlo. Más días. Antes eventualmente podía llegar a decir la pantalla de la televisión, una fotografía de revista, pero ahora tenés... Es masivo. Ahora tenés todo a tu disposición, tablets, celulares, grupos de influencia, sí, que te determinan que esos modelos se instalen en tu mente. Y hablando de eso, también hay foros en internet. Si uno pone pro Ana, pro mía, aparecen foros donde se arman grupos, hasta grupos de WhatsApp, después se van derivando, donde fomentan lo que son estas patologías y se pasan entre ellos como tips para engañar al entorno, para llegan hasta a competir entre ellos a ver quién baja más kilos, quién consume menos calorías en un día, quién hace más actividad física en un día. Digo, es muy, muy enfermizo todo esto, ¿no? Y es entrando y poniendo... Decías que el tratamiento puede llevar entre 3 y 4 años, dependiendo, sí, de la evolución de la persona y qué tipo de trastorno es el que tiene. Pero el abordaje en sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo durante ese periodo de tiempo, más allá de la terapia grupal, uh-huh, eventualmente que se desarrolla, cómo se hace el abordaje, cómo se trabaja? Sobre todo pensando que, lo decías recién, el público específico de esto son muchas veces adolescentes. Sí. Bueno, el tratamiento se basa en un reordenamiento de las comidas, ¿sí? Porque llegan no queriendo comer y a lo que Aluba les brinda es un plan alimentario de 6 ingestas diarias. ¿6 ingestas diarias? Ese es el plan principal cuando llegan a Aluba, lograr esas ingestas, estabilizarlas para empezar a trabajar lo que está detrás. Y eso es lo que nos lleva más tiempo en realidad. Porque en realidad es el momento de la comida para la gente, el entorno, la familia que acompaña a estos pacientes, realmente es una guerra el momento de sentarse a comer, ¿no? Entonces es lo que lleva más tiempo. Entonces Aluba lo que apunta es eso, a reordenar lo que son las ingestas, que también lo hacen de manera grupal, llegan a determinada hora y comen todas juntas, que es también la importancia del grupo, que en casa se arma una pelea, discusiones, enojo. En Aluba no, con el grupo no lo hacen.
porque están entre pares, se sienten identificadas y saben lo que sienten cuando se enfrentan a ese plato de comida, ¿no? Y después lo otro, bueno, es sí, la terapia grupal. Es las dos maneras de abordar estos temas. Puede haber, obviamente, si es necesario, un apoyo psiquiátrico con medicación. Porque también son trastornos... Eso te iba a preguntar, ¿hay fármacos para combatir esto? Sí, son patologías que están muy al límite también de lo que es la depresión. Llegan muchas veces muy, muy deprimidas o con varios intentos de autoeliminación encima también, cortándose, tomando pastillas, el tema del alcohol, drogas. Digo, es una patología muy autodestructiva en todas sus formas, ¿no? Y tienen como un imán para todo lo que les hace mal hacerlo, ¿no? Ya sea porque sienten culpa o se sienten mal o se sienten responsables de ciertas cosas que a medida que avanzan en su tratamiento lo van trabajando en lo que es su terapia, ¿no? Pero sí, los fármacos son necesarios también para el abordaje de estos trastornos. ¿Te referías en femenino? ¿Solamente pueden ir mujeres al UBA? No. También hay chicos, son los menos que van, porque en realidad son trastornos que afectan en 10 casos, 8, 9 son mujeres. Pero vienen en aumento los hombres también. Sí, también. Sobre todo en lo que es vigorexia. Muchas gracias. Gracias a usted. Julia, gracias por habernos acompañado. Muchas y bueno, obviamente, recién hablábamos y mostrábamos en los gráficos que en Aluba se pueden llegar a atender estas situaciones que realmente preocupan, obviamente, porque, bueno, supongo que irán en aumento, además. Van en aumento. Muy bien. Gracias, Julia. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por acá la entrevista.